Hello, hello, good evening, everybody. I'm so happy to see you all here. Thank you for being on time today. Well, you always are on time. Let's see. Good evening, Christian. Good evening, Jose. Good evening, Adonias. Good evening, Adriana. Hello, hello, Andrea. Lexi, hi Felipe. Hi. Hi, hi. How are you? I'm fine. I'm glad to hear that. Estoy feliz de escuchar eso. Let's see. Good evening. Thank you for joining today. Okay. Okay, chicos, let's start it. Okay. Ah, vamos a ver. Me alegra bastante que estemos justo a tiempo. Me encanta que seamos puntuales. Y entonces quiere decir que vamos a comenzar, ¿verdad? Ahora, para comenzar, me gustaría ver si tenemos preguntas con respecto a la plataforma. Ya sé que a varios ya los han estado comenzando a contactar para ver si tenemos problemas y ya vamos a tener como una ayuda más especializada, que eso es súper bueno, súper good. Entonces, las preguntas del día de hoy pueden ser si nuestro problema persiste, si no nos han contactado, que probablemente ya nos van a contactar, y si tenemos dudas con respecto a ejercicios. Entonces, let's see. Questions about the exercises. Vamos a ver. Please just raise your hand. Vamos a ver si tenemos preguntas con respecto a los ejercicios de la plataforma. Quiero ver todas sus caritas para ver si alguno tiene alguna pregunta. Oh, Lexi, Salvador, please unmute yourself. Quítate el mute. Oh, hi, teacher. Good evening. Good evening. Una consulta. Me cayó un mensaje donde dice que tenemos hasta viernes para finalizar lo que son la lección 1 y lección 2, ¿verdad? Right. ¿Es todo el viernes o, por decirlo, hasta viernes en la mañana, para ser específico? Viernes, Friday, the whole day. Viernes, todo el día. Así que, no worries. Okay. Sí, tenemos todo el día. Y una vez se den cuenta de los ejercicios de la primera etapa o de section one, son súper fáciles. Entonces, vamos a poder ir ahí solventándolos. Y además, si tenemos problemas en algún ejercicio, solo recuerden decírmelo y aquí lo veremos en clase. Así que sí. Sería hasta el viernes para tratar de hacer los ejercicios de la sección, pero no se preocupen si no han podido entrar porque ya son situaciones que se salen de sus manos, ¿verdad? Así que no hay problema. Gracias por tu pregunta, excellent. Salvador. Thank you. You're welcome. Vamos a ver alguna, any other question, Lexi. Oh, a ver qué me dicen por acá. Oh, the problem has been solved. Oh, I'm so glad, Jaime. Okay, let's see. Solo sección 1 para el viernes. Let me check. Ah, vamos a ver. Porque creo que por aquí tenía como el mensajito para estar todos listos con eso. Oh, no. Sección 1 y sección 2. Pero no se preocupen porque en realidad los ejercicios son muy fáciles. Si tenemos algún problema con cualquier ejercicio, just let me know. De hecho, okay, you're welcome. De hecho, he visto de que hay algunos de ustedes, eso me sorprendió muchísimo porque apenas llevamos con estas 3 clases y pues estuve viendo de que algunos ya van casi finalizando la sección 2. Así que sí, creo que podemos ir en esto. Cualquier pregunta, solo me dicen, de cualquier ejercicio y también pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp. Recuerden que en el grupo de WhatsApp somos una comunidad, ¿sí? Siempre tomen en cuenta eso. Como el día de hoy teníamos nuestras dudas, preguntamos por ahí, muchos nos contestaron, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo de Jennifer Miller?
que no sabíamos. De hecho, vamos a ver ese ejercicio súper rapidito para que pongamos atención y les voy a dar unas pistas. Pero sí, de ahí pudimos ver de que muchos ya lo habían hecho y dijeron, ok, tienes que prestar atención, pero en realidad el número sí se dice. Entonces, siempre piensen que somos una comunidad. Cualquier pregunta, cualquier cosa, solamente traten de escribirlo en el grupo. Puede ser que les responda yo, puede ser que les responda alguno de sus compañeros. Así que hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa, recuerden que somos una comunidad bilingüe, ¿verdad? Estamos aprendiendo inglés. Entonces, cualquier como video, cualquier material que ustedes quieran compartir con el grupo, pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp. Ya saben, siempre con respeto y tratando de cumplir con las normas de la comunidad. Perfecto. Aquí no podemos poner videos externos, porque ya saben, al final el video va para YouTube, pero en el grupo de WhatsApp sí, podemos compartir videos que sean de aprendizaje, ¿sí? Porque somos una comunidad bilingüe en aprendizaje. Vamos a ver. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Cualquiera. Vamos a ver. Hi, teacher. Good night. Oh, hi, Andrea. What's your question? En el caso de la plataforma, yo estuve trabajando ahora, pero me quedé en el 1.6 de Alphabet. Yo sé que no lo hemos visto, pero igual lo podemos trabajar. Perfect. Okay, vamos a comenzar con eso. Thank you for your question. Okay, vamos a ver the Alphabet. De hecho, lo que íbamos a ver el día de hoy es exactamente el alfabeto. Así que queda perfecto para nuestra clase de hoy, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con eso, luego vamos a seguir con lo de Jennifer Miller, vamos a escuchar un poquito ese audio y les voy a decir cuál es como el truco para identificar cuál es como el número de Jennifer y luego vamos a continuar con la clase que será The Alphabet. Alexi, aquí está. En el knowledge check. Perfecto, aquí está. Andrea is the 1.7 knowledge check. I'll show you. I'll share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Era este, Andrea? Oh, no, era el punto 6. Punto 6. Ah, oh, this one. ¿El video? Oh, porque tenían que armar una discusión at the end. ¿Sí? Porque sí. Ok, perfecto. Ok, entonces en este caso es como ver el video, escucharlo, repetirlo, que de hecho eso vamos a estar haciendo hoy, la práctica. Entonces, y al final íbamos como, oh, ya entendí, thank you, Andrea, I almost forgot, casi lo olvido. Ok, al final de este video les dice que se graben, ¿verdad? Era eso, ¿verdad, Andrea? Que se graben diciendo el abecedario. Que da unas instrucciones e incluso les ofrece un website en el que pueden hacerlo ahí, ¿verdad? ¿Era eso, Andrea? Are you there? Es que yo solamente lo vi, no lo he abierto todavía porque estaba trabajando en eso, pero dije, no, no me voy a adelantar, mejor voy a pedir que me expliquen para luego hacerlo. Ok, perfecto. Oh, no hay ningún problema. Entonces, sí, eso es lo bueno porque hoy vamos a ver el alfabeto. Así que sí, al final les pide como que se graben y traten de decir, grabándose como todo el alfabeto, la pronunciación. Eso lo pueden hacer incluso, no sé, mañana o tal vez hoy más noche, si ustedes quieren, porque hoy lo vamos a estar practicando. Así que sí, si ustedes quieren grabarse, perfecto. Si no pueden accesar, no tienen acceso
el website que les dice ahí. Entonces, no se preocupen. La idea es que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, si no se pueden grabar en ese website, no hay problema. Háganlo desde su teléfono y ahí se... ¡Ay, no me sale mi teléfono! ¡Ah! Bueno, se pueden grabar desde su teléfono y luego ven el video. La idea es que ustedes practiquen y no hay mejor cosa que hablar en inglés y luego ver el video, porque ustedes se pueden autoevaluar y decir, ok, para la próxima tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esta pronunciación, no moví bien mi boca, se me escuchó mal, pero eso solo lo van a ver cuando nos grabamos. Así que esa es una gran técnica. Carla Lizette, please go ahead, ask me. Do you have a question or something to say? Sí, teacher, con respecto a eso, yo entendí porque yo vi el video. Entendí que teníamos que deletrear 10 nombres, ya sea de nuestra familia, ¿verdad? Pero usted está diciendo de que es el alfabeto que teníamos que hacer, yo hice lo otro. Oh, no se preocupe, también es práctica, sí, eso también lo decía, lo de los 10 nombres de familia, sí, también es perfecto, Carla, muchísimo que mejor, porque también eso vamos a hacer hoy, vamos a deletrear. Entre más rápido deletreemos, entre más nos aprendamos y nos familiaricemos con el alfabeto, que son como las bases, entonces más vamos a tener una buena pronunciación al momento de hablar en inglés. Así que sí, muy bien por ti, Carla. Eso es buenísimo porque significa de que vamos por buen camino. Así que sí. Pero también aquí, que también esto es importante, porque a veces, no sé si se han dado cuenta, que ustedes ya terminaron como toda la sección. Por ejemplo, aquí, ¿ven lo que mis como chequecitos? Aquí los tengo, estos chequecitos verdes. La idea es que todo nos aparezca en verde. Pero ¿qué pasa? Yo solo tengo algunos. ¿Por qué? Porque yo no he completado estas cosas de las discussions. Entonces, como no he completado nada de eso, a mí no me va a aparecer el chequecito. Entonces, a veces es bueno como revisar todo eso para que ya se nos vaya haciendo como todo en chequecito verde y no tengamos nada pendiente. Any other questions so far? Antes de que comencemos con the alphabet. Ok. Si tienen alguna pregunta, ya saben, solo levanten su mano. Oh, ok. Tengo una consulta, teacher. Ok, please go ahead. Yo hasta ahora en la tarde me solventaron el problema de la plataforma. Que no sé si tendrá para grabarse uno, ya sea el abecedario o deletrear nombres, ¿dónde es que se va uno? ¿A dónde queda como para que me active el audio, digamos? Ok, no se preocupe, Jaime. En este caso, se lo dice al final del video. Le dice como que se vaya a otro website. Entonces, esto es up to you. Esto está en su decisión, ¿verdad? Porque a veces no todos los equipos tienen acceso a todos los websites o a los sitios web. Entonces, la idea para que no perdamos la dinámica de lo que pide la plataforma es, si usted no puede entrar a ese sitio web, no se preocupe, solamente hace lo de la discusión, aquí pone un comentario, algo que aprendió, una palabra, bueno, no una palabra, porque es muy poquito, ustedes pueden dar más, una oración, una frase, y luego viene usted con su teléfono, por eso nosotros tenemos teléfonos inteligentes, ¿no? Porque nos ayudan también, entonces viene usted con su teléfono y prende la camarita y se graba. Y usted dice, ok, voy a decir el alfabeto y ta, 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 dice todo el alfabeto. Luego dice, voy a hacer el spelling, voy a hacer el deletreo de 10 personas de mi familia, 10 miembros de la familia, sus nombres. Y ya comienza usted a deletrear en inglés. Luego termina el video y lo ve. Entonces usted se va a ver a usted mismo hablar en inglés. Y usted va a ser su mejor maestro, su mejor evaluador. Usted va a ver, ay, aquí me equivoqué, tengo que cambiar esto, tengo que mover diferente la boca, aquí no se me escuchó bien.
créame, aunque nosotros digamos que no va a funcionar, siempre nos terminamos dando cuenta que tuvimos algún error. Así que, sí, hágalo, lo puede hacer desde su teléfono para que sea muchísimo más fácil y así de esa manera, pues se graba y continúa con las actividades de la plataforma. Pero estaría cumpliendo con la actividad de la plataforma y aquí estaría mostrando lo que aprendió, ¿verdad? Mire, por acá veo, por ejemplo, aquí hay algunos que publicaron el link de su video, pero este está como un mini tutorial aquí en este video de acá. Así que lo puede ver ahí, Jaime. Gracias. You're welcome. Ok. Entonces, en este caso, si tienen alguna otra pregunta, solamente raise your hand y la vamos a comentar rapidito. Entonces, ahora, welcome to your third class. Oh, yo no sé por qué puse clase número 2. ¿Será porque se me pasa rápido el tiempo? Bueno, no. No, entonces sería en este caso clase número 4. Bueno, welcome to your third class. Vamos a continuar el día de hoy con the alphabet. Ya muchos de nosotros ya estamos familiarizados con el alfabeto, ya lo conocemos. Esta es una práctica. Ahí vamos a estar practicando con nuestros compañeros. Entonces, nosotros ya sabemos de esto, pero lo vamos a ir compartiendo juntos. Para comenzar, no sé si ustedes ya sabían, pero de casualidad, ¿ya se dieron cuenta que aquí tenemos un alfabeto en mayúsculas y un alfabeto en minúsculas? Entonces, eso me trae a una pregunta. ¿Cómo podemos llamarle a las mayúsculas en inglés? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo le llamamos a las mayúsculas en inglés? Capital letters. Oh, good job. Sí, capital letters. Muy, muy, muy bien. Excelente. Sí, capital letters. Ah, ya vemos de que las flechitas estaban por algo. Very good. Sí, tenemos aquí capital letters que serían mayúsculas de casualidad. Incluso si lo vemos en nuestros teclados, en la computadora, ahí dice como caps, algo así. No. Sí, caps. ¿Por qué? Y excelente, Jonathan, lowercase, aquí, en minúsculas, lowercase, capital letters, lowercase, y aquí tenemos mayúsculas, minúsculas, capital letters, lowercase, y entonces vamos a estar viendo la pronunciación de cada una de ellas. Y al final vamos a estar deletreando como todos unos expertos que somos. Claro que sí. Entonces comenzamos. Tenemos por acá the letter A. ¿Ven la diferencia? Letter A. Aquí, A. Luego tenemos B. Miren mis labios. B. B. Hago esto. B, como la B en español, pero con una I. B. Then we have a C. C. D. D. E. E. F. 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 F como sopladito. F. G, G, H, excellent, H, I, como que si los estuvieran golpeando, así como, ay, me golpeé, ay, no, no puede ser, ay, ay, J, muy bien, Andrea, J, K. A ver, K. K, muy bien, the next one. L. What about this M. one? M. M. Miren mis labios. M. M. Just like this. M. Y esa M. es la diferencia de N. Miren la diferencia. M. 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 N.
and O. 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 P. P. Very good. Q. Q. R. Ah, vamos a ver. Aquí vi como un poquito encontrado. Excelente. A veces decimos R, pero no es R, es R. Como me decían algunos, somos piratas. R. R. Next one es. What about this one? T. U. 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 B. 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 Miren la diferencia. La B, esta de aquí, as book, es así. B, B. Y esta es V, V. Es solo con el labio de abajo. B. Excelente. W. X. 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 Y. 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 Why? V. Let's repeat again. Why? Déjenme anotárselos. Esto es más fácil de lo que parece. Miren, es así. Why? Why? Much better now. Why? Why? Perfect. Oh. Z, Z, pero esta Z es como que si fuéramos abejitas, Z, como con vibración. Ay, ese Z estuvo excelente, Felipe. Z, eso, Z. Sentimos como una vibración por acá, ¿verdad? Z, muy bien. Ok, ahora sí veo que estamos preparados. Ok, ahora yo los quiero escuchar a todos. Así que vamos a comenzar con la letra, pero cada uno de ustedes me va a ir compartiendo un poquito de vocabulario. Así, aquí vamos a hacer un banco de vocabulario. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir eligiendo a cada uno de ustedes. Me voy a ir aquí al final. Y tenemos a Lizeth Bonilla. Lizeth, are you there? Yes, teacher. Oh, perfect. Okay. ¿Puedes decirme una palabra with the letter A? Apple. Apple. Ah, bueno, en este caso sería apple, pero sí, apple. Muy, muy apple. Bien. Apple. Sí. Excellent. No, don't worry at all. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Apple. 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 Very good. Excellent. Ahora, can you spell that? ¿Puedes deletrearla en inglés? A. Mm-hmm. B. Mm-hmm. L. Mm-hmm. A. ¿Será A otra vez? ¿Así como esta? No. A ver. I. ¿Like this? No. Es A. I. 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 Ah, esto luce mucho. WP. WP, no. Yes, yes. Aquí lo tenemos, double P. Double P. Me encanta, Lizeth, que lo has dicho, porque sí, eso les iba a decir. Cuando tenemos letras dobles, me gustó, cuando tenemos letras dobles como una doble P, entonces nosotros decimos así como dijo Lizeth, double P, A, double P, L, and L, an E. I, an E. Excellent. Oh, good job. Muy bien, muy bien. Me encantó. Perfect. Okay. Okay, next one. Emily, are you there, Emily? Let's see. Oh, she's here. Excellent. Okay, give me a word with the letter B. ¿Puedes darme una palabra con la letra B? B.
Oh, probablemente tuvo problemas. Bueno, hay veces de que la conexión sucede. Ok, entonces será para Rigoberto. Rigoberto, are you there? Yes, I'm here. Excellent. Please give me a letter with the give me a word with the letter B. Yes. Broken. Oh, broken. Me encanta. Now, can you spell that? Please. ¿Puedes yes, deletrearla? B. Ajá. R. R, muy bien. O. O. K. Can you say that again, please? K. Oh, muy bien. K. I. I. N. Perfect, broken. O sea, ya es algo que está roto. Sí, completamente roto. Broken. Ya se rompió. Perfect. Thank you, thank you. Let's see who's next. Juan Francisco, can you give me a word with the letter C? ¿Me puedes dar una palabra con la letra C? Cake. Oh, can you say that again, please? Cake or caramel. Oh, perfect. Thank you, thank you. That's a good word. Can you spell that, please? Cake. What is? Okay. Uh-huh. Oh, ¿puedes comenzar otra vez? Es que creo que el audio está como un poquito con interferencia. Sí, está como con interferencia. Ok, now spell it. Sí. Sí. A. A. Oh, ¿qué? ¿Puedes escribirlo en el chat, por favor? Es que no sé si es como, si es my computer, probably, porque no puedo escuchar bien. No sé qué pasa, la verdad. A ver. Ah, probablemente creo que es el de todos, porque a veces por acá suele llover. Entonces, oh, okay, don't worry, okay, perfect, no hay problema. Entonces, en este caso, oh, no worries, Emily, no te preocupes. ¿Te gustaría tomar la letra C? Would you like to take the letter C? Yes. Okay, please give me a word with the letter C, please. Cheese. Oh, now spell it. C. Mm-hmm. H. Mm-hmm. E. Perfect. S. Uh-huh. E. Muy bien, vamos a ver. Vamos, excelente, solo que aquí se nos olvidó unos doubles. Se nos olvidaron unos dobles. ¿Será? Yes. C, S. Sorry. Muy bien. Vamos por ahí. Sí, no se nos olvidó. Solamente una double E. Así. Can you see it? Era un buen trabajo. A veces a mí también se me olvidan los doubles, porque no estamos como muy acostumbrados a usarlos, pero good job, me encantó, Emily, me encantó. Ahora sí, vamos con el siguiente. Oh, sí, es que esto lo voy haciendo sobre el computador. Ay, 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 listo. Let's continue. Néstor, chan, 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 chan. Give me a word with the letter D, please. ¿Puedes darme una palabra con la letra D? Door.
Oh, okay. Can you spell that, please? D. Mm-hmm. W O O. Uh-huh. R. R, perfect. Door. Como una puerta. Muy bien, Néstor. Let's see who's next. Melvin. Okay, Melvin, can you give me a word with the letter E? Hello, good night. Teacher, Sharia Har. Oh, now spell it, please. Sharia A. E. E, okay, E. Sería A. A. R. R. T. T. Pero que me fue la última. Oh, you mean heart? Like heart? Heart, sí. Correct. Correcto. Oh, thank you. That's a good one, Melvin. But la vamos a guardar para the H letter. What do you think? Okay. ¿Tienes alguna otra letra? ¿Alguna otra letra? ¿Alguna otra palabra? Ok, sería AIS. That's a good one. Please spell it. Sería E. Quiero ver. Sí. Can you say that again, please? You can do it, Melvin. S. S. What's going on here? S? Yeah, eh, y la última sería este out. You mean why? No. Oh, L. Oh, okay. No. Okay. Okay. Here no. We go. L? No. No. Oh, no? No. Oh, no. ¿Cuál letra? Out. Oh. Out. R? No. Ay. It's my fault. It's my fault. Oh, why? Yes. Oh, thank you. I'm sorry. No. I'm sorry. No problem. No problem. Esto es parte de la comunicación. Nos estamos comunicando en inglés. That's a good one. Easy. Okay. Perfect. Fácil. Easy. That's easy. No, sí. Pero no era tan fácil como pensábamos. Es que así pasa. Es que así pasa. Por eso tenemos que practicar, chicos. Ok. Let's see who's next. Oh, here we have Glenda. Glendita, please. La letra F te llama. Este, fresa. Oh, but what about in English? ¿Podemos decir una en inglés with the letter F? Yes. Okay, vamos a ver, vamos a decir una en inglés, una letra en inglés con la letra F. F. Con la letra F. F. Una palabra. F. R. E. F. Ajá. A. Oh, that's the spelling of fresa, ¿verdad?
That's a good one. Perfect, Glenda. Pero queremos una palabra en inglés, in English. Y fresa is in Spanish. Fresa. ¿Podemos buscar una palabrita que esté en inglés que comience con the letter F? Flow. Flow. Fast. Oh, Lexi, tenemos muchos por aquí. Ese fue como nuestro telefonazo, ¿no? Como el telefonazo ahí cuando llamamos a alguien más, a un amigo. Me encanta, me encanta. Podemos utilizarlo. Ok, Glenda, can you spell fast? ¿De rápido? Yes. Ok, try it. Let's spell it. F. F. Okay, perfect. F. A. A, sí. S. S. Muy bien, muy bien. Very good. Nos hace falta una. T. Sí, fast. Very good. Muy buen trabajo, Glenda. Me encantó. Me encantó. Muy buen trabajo. Eso. You're welcome. Ay, no sabía que teníamos tan buenos deletreadores. Spellers. El día de hoy. Ok. Se lo tenían bien guardado, ¿no? Vamos a ver. Juan Jonathan Prado. Oh, ¿quién estaba diciendo mí? Tenemos aquí a volunteer. De casualidad, creo que me equivoqué. Oh, probablemente I was wrong. Okay, so let's continue. Vamos a ver. Oh, yo pensé que teníamos a volunteer. Okay, let's see. Jonathan Prado, are you there? Yes. Perfect. Okay. Letra, the letter G is all yours. Una palabra. Game. A spell? Sí. Piensa en una palabra. Think about. Game. Oh, that's a good one. Okay, please spell it. G. Uh-huh. A. Uh-huh. M. Uh-huh. E. Oh, that was a good one. Perfect, Jonathan. Me encantó. Muy bien. There you go. Game. Muy bien. Buen trabajo, thanks. Jonathan. Ven que yo les dije, es que aquí hay unos deletreadores súper, súper buenos. Esta es la base de todo, chicos. Ahora, aquí esta era la de Melvin, ¿verdad, Melvin? Era heart. Oh, no sé por qué a veces no me escribe. Aquí está. Sí, heart. Ahí lo tenemos, corazón. Perfecto. Vamos con the letter I. ¿Será que encontramos una palabra con the letter I? Let's see, Christian. Oh, Jonathan Quinteros. Me encanta, tenemos un voluntario. Ok. The letter I. Can you think about a word related to letter I? Okay. Please go ahead. Eyes. Oh, no puede ser. Casi hasta me como el micrófono de la emoción. Okay. Please spell it. Eyes. Mm-hmm. Vamos a deletrearla en inglés. You can do it. Eyes. Este. ¿Cuál es la letra? Disculpe. Sí, vamos con las letras. Ah, ok, ok. Te las pongo por aquí. Can you spell them? I C A. Let's see. ¿Será A like this? A. A, like this?
esta es the letter A. A. Ajá, ¿cómo le hacemos para que sea esta? Do you remember? ¿Cómo se pronuncia? Y yo no lo dije. Ay. Sí, correcto. Y perfecto. Ah, yo no correcto. Dije nada, yo no escuché nada, yo no dije nada. Sí. I, C, N, E. Muy bien. No se preocupen. Aquí estamos para apoyarnos entre todos nosotros. No se preocupen. Ay, no había visto que aquí teníamos volunteers. No puede ser. No puede ser. Ok. Debo de estar soñando. Vamos entonces a comenzar con Xenia. Xenia, vamos con the letter J. ¿Tienes alguna palabra? Ok, es que el mouse me está fallando. Oh, no se preocupe. Con J sería jacket. Oh, me encanta. Ok, can you spell that? Sería jacket, sería J. Sí. A, C, K, E. A, C, K, E. T. E. Esa es una perfecta. Perfecta, sí, jacket, muy bien. Me encantó, Xenia. Muy buen trabajo. Es más, le vamos a dar como un grado de nivel más alto. Solo porque lo hizo bien. Ay, no, no puede ser. Yo no los premio porque lo hacen bien, no es justo. Les pongo más trabajo. Ok, Xenia, esto es un reto. Veo que le gustan los retos. ¿Qué pasaría si yo quiero tener jacket de esta manera? Si está escrito bien. Sí, está escrito bien, pero ¿cómo le digo yo a la otra persona que la quiero mayúscula? Capital letter. Ay, sabía que me iba a hacer este reto. Sí, capital letter, muy bien. Eso, la J va en capital letter. ¿Y las demás? Ahí va, perfectamente escrito. Muy bien, ahí tenemos un reto bien cumplido. Gracias. De nada. You're welcome. Ok, vamos a ver quiénes más tenemos por aquí. Oh, just on time. No había visto el chat, pero ahorita lo acabo de ver. Ok, Juan Francisco. Oh, viene otra vez por otro reto. Ok, letter K is all yours. Es toda tuya la letra K. La letra K. Ay, se me cruzan las cosas. La letra K. A ver, give me a word. King. Oh, esa es una buenísima. King, ok. Spell it. K-I-N-G. N-G. Like this? Yes, of course. Oh, excellent. Sí, muy bien. K-I-N-G. Muy bien, buen trabajo, Juan Francisco. Lexi, who else? Quiero. Ay, a ver, no puede ser. ¿Quién? ¿Andrea? ¿Es it you? Sí. Ok, please, letter L. It's all yours. Lion. Oh, ustedes están diciendo unas asombrosas. Lion, ok, please, spell it. L-I-O-N. And Lion, perfect, Andrea. Muy buen trabajo. You're welcome. Ok, ay, a veces me equivoco aquí con esto. Pero vamos súper bien. No, ni me he dado cuenta, no he sentido el tiempo para nada.
Ok, perfecto. Seguimos entonces con la parte de aquí y vamos con the letter M. M. Ah, a ver qué me dicen por aquí. Ok, Felipe, letter T is all yours. Mariel, perfect. Mariel, this is your letter. Okay. Do you have a word? Yes. Okay, please say it. M. W O N. Wow, me encanta. Moon. Perfect. Sí, la luna. Ay, qué bonito. Más en una noche como esta. Moon. Perfecto. Ok, ok. Veamos the letter N. Más relajado. Vamos a ver. Para esto vamos a requerir a nuestra amiga Ana Mercedes. Ana Mercedes, are you there? ¡Ay, sí! ¿Esa sonrisa será de emoción? Ok, ahorita está en mute. Está ahí que no la escucho. Pero si enciende su micrófono, sí. Dele ahí al microfonito. To your mic. There you go. ¿Tiene alguna palabra con la letra N? Piense, no hay problema, pensemos en eso despacito. Y si quiere telefonazo, me avisa. Veamos, ¿Utilizamos el comodín? Oh, creo que... otra. Voy a pensarlo. Okay. No se preocupe, no worries. Vamos a utilizar el telefonazo, ¿le parece? A ver, ¿tenemos a alguien que tenga una palabra para que nos ayude aquí con Ana Mercedes? A New. Ver. Height. Uy, uy, uy. Solo uno. Oh, perfect. Ok, let's take name. Gracias, tenemos muchos volunteers aquí, me encanta. Ok, Ana Mercedes, ¿me ayuda a tratar de hacer el spelling de name, de nombre? ¿Puede deletrear name en inglés? N. N, ok, that's a good a one. M. E. Ok, M. A. M. E. Sí, es correcto. Solo que no lo puedo escribir. Ay, no sé. Ah, aquí está. N, C, A, M, N, and E. Ahí está. Perfecto, Ana Mercedes. Solo era, you're welcome. Solo era que a veces cuando nos agarran así, nos pasa. A mí me pasa muchísimo, que me quedo en blanco. Uy, se me va. Oh, Andrea, esa era una buenísima night. Nos hubiera quedado perfecto. Moon and night. Oh, no puede ser. Lo voy a poner por acá. No la voy a dejar ir. También vamos a tener ahí estas. Ahí está, night. There you go. Name and night. Porque me gustó, porque así nos queda como perfecto. Ahora, the letter O. Veo por aquí a Adonías. Adonías, can you help us? Face. Oh, can you spell that, please? Face. Sí, sería P A C E. Like this? P P A P A C E. Peace. Me encanta. Eso es, that's a perfect one. Peace, me encanta. Como paz, ¿verdad? Muy buena.
Pero no, la situación aquí es que me fui entonces, porque me fui mal, porque era una O, pero esa quedaría perfecta con la letra P. Sí, sí, entonces digo una de la O. Ok, sí, por favor. Obey. Ah, ok, ok, can you spell that, please? O, B, E, Y. Why? Just like this. Perfect, Adonias. Good job. Y vamos a hacer entonces una doble porque la de paz nunca debe faltar. Así que sí. Ahí la tenemos. ¡Tarán! Peace. Paz y amor. Todo lo que necesitamos. Vamos a ver quién más tenemos. Oh, déjenme ver. Creo que había alguien que me decía, oh, letter T. Ok, Felipe, ¿me recuerdas por la letra T, por favor? Porque se me puede olvidar. Vamos a ver, Q. Ah, this is a hard one. Esa es una como dificilita por ahí. Dificilonga. Vamos a ver a quién no ha hablado, a quién no le ha escuchado su voz. Oh, ¿quién dijo eso? Me encantó. Quality. Who was it? ¿Quién lo dijo? Quality. ¿Quién me lo puede deletrear? A ver, no sé. Bueno, creo que mi conexión está mala. Ay, 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 lo siento. I'm so sorry. Quality. Who was it? ¿Quién era? ¿Quién lo dijo? No lo alcancé a ver. Quality. Oh, Lizette. I got you. Okay. Quality. You? Can you spell that? You is correct. Sí, quality is perfect. Can you spell that? ¿Puedes deletrearlo? You. Comenzaríamos entonces con, with the letter Q, ¿verdad? You. Excellent. You. Okay. Sí. You. 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 A. A. L, I, L, I, T, Y. T, Y. Perfect. Yes, it's perfect, Lizette. Muy buen trabajo. Esta era una difícil. Yo sentí cuando dijo quality, me encantó, porque yo dije, esta es como difícil, así como poquito. Pero no, lo hizo muy bien, me encantó. Ok. Let's see, letter también R. Puede ser queen. Queen, sí, 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 queen. Ya que tenemos king también, ¿verdad? Hay que hacerle, hay que darle sus honores también. Queen. Like this? ¿Quién era? Who was it? Oh, Andrea. Sí, oh, thank you. Queen, perfect. Me encanta, me gustan estas sugerencias. Tenemos varias, tenemos aquí un banco de palabras. Ok, now with letter R, de piratas, ¿verdad? Somos piratas, R. Let's see, ¿a quién no he escuchado? Ay, 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 ¿a quién? ¡Qué emoción! Hugo, you were the last one. Can you give me a word with the letter R? Race. Racing. Okay. Now spell it, please. R. Uh-huh. 8 I. Oh, can you say that again? ¿Puedes comenzar otra vez? No sé si fue mi internet o algo, pero se como cortó. R. R. 8. 8, like this? 8. Yeah. Okay. I. S. S. Eight. E. E. No, sorry. E. Race. Like this? E. Race? I guess.
Oh, yes. Sí, este, this is a good one. Born and raised. A veces así lo decimos, como nací y crecí. Por ejemplo, yo puedo decir, uno ha nacido, bueno, no sé si esté bien así en español. Yo he, sí, yo nací y crecí en El Salvador. I was born and raised in El Salvador. ¿Sí? Raised. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Esta creo que era, si no es que me equivoco, déjenme ver, no me quiero equivocar. Ay, ay, ay. Oh, no. This is the letter S. Yo pensaba que era la de Felipe. Ok. Well, bueno. Felipe, you are the next one. Vamos a ver. Oh, ¿quién está raising? It's him. Oh, Christian. Okay, okay. Christian, give me a word with the letter S. Yes. Star. Me encanta. Okay, please spell it. S. T. Mm-hmm. A. R. R, star. Ya hablamos de la luna, de la night, bueno, de la noche y ahora de las estrellas. Ay, buen trabajo, me gustó. Ahora sí, Felipe, tan, 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 your turn. The tea is all yours. Give me a word. Toro. Oh, now please spell it. T. U-R-T-L-E. That was fast. Sí, muy buen trabajo. Eso era rápido, me encanta. Sí, Felipe? Did you have something to say? Oh, okay. Okay, don't worry. Okay, no problem. Estamos casi al final, chicos. Okay, vamos a ver who's the next one. Oh, I'm so excited. Miss. Oh, ¿quién está hablando? Who's speaking right now? It's me, Joaquín. Oh, perfect, Joaquín. No sé por qué no te había dicho. Oh, you have a question? Please, go ahead. My question is, do you have an attendant list or another person check the assistance or in the program exists something to check the assistance to the class, or all depend in the platform? Perfect. That's a good question, Joaquín. Okay. Eso sí se los voy a explicar así a toditos porque me gusta verles las caras aquí cuando los veo. Okay. The attendance o la asistencia, no es en sí que sea como tan necesaria tomarla, pero queda en este video. Como ustedes saben, esta clase está siendo grabada. Entonces, por situaciones, usted se le olvidó, no llegó a la clase el día de hoy y pues dijo, ay, no puede ser, tenía una reunión importante y me perdí la clase, ¿y cómo le hago ahora? Pues aquí tiene el video en YouTube. Así que nosotros podemos ver quiénes están aquí mediante sus nombrecitos que tenemos acá. Algunos les vemos las caras. No es necesario si no tiene como ahí su cámara, pero veo su nombre. Entonces, okay. De esa manera es como se podría tomar. En un dado caso, ustedes no pueden llegar, ahí me escriben un mensajito, me avisan, just let me know. No muerdo, I don't bite. Entonces, solo me avisan y pues no hay ningún problema. Luego reponen viendo el video. Y así es la dinámica. Okay, thank you, miss. You're welcome. ¿Tenemos alguna otra pregunta related to the attendance? Relacionado a la asistencia? ¿No? Ok, let's continue. Ok, teníamos tortuga, turtle, por aquí, ¿verdad? Ahora vamos a ver with the letter U. Umbrella. Wow, that was fast.
Sí, umbrella. Let's see. Can you spell that, please? Yes. O M B R E W L A. Ah, oh, espérame. Es double L. Oh, double L. Ay, ay, ay. Don't worry. No, creo que it was my fault. Era mi culpa. Porque double L, sí. Ay, es que sí, se parece un poco. Umbrella. Perfecto. Muy, muy buen trabajo. Me encantó. Fue como, uy, no me lo esperaba. Perfecto. Let's see with the next one, with the letter V. Joaquín. Let's see. No sé por qué no lo había elegido. No lo había visto. Joaquín, please go ahead. Do you have a word with the letter V? Letter V. Vote. Ah, that's a good one. Can you spell that, please? V. O. T. Yeah. Vote. Vote. Muy buena esa. Excelente, Joaquín. Let's see the next one. Ay, 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 ay. With the letter W. Ah, ay, 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 ay. What about Rigoberto? No sé por qué tampoco le había preguntado. Rigoberto, do you have a word with the letter W? Yes. Win. Perfect. Please spell it. W. Mm-hmm. I. I. N. N. Like this? Yes. Perfect. Oh, win. Thank you. No sé por qué seguí esperando. Sí, win de ganar, ¿verdad? Yes. Perfect. That's a good one. Oh, yo estaba esperando otra. No sé por qué. I don't know why, pero estaba esperando otra. No sé. Perfect. Win. Now let's see. With the letter extreme. Huh. Okay, okay, okay. How do you spell extreme? X-T-R-E-M-E. Like this? Yes. Perfect. Okay, here we have something. Por lo general, no escribimos así, extreme. Pero, esto me encantó. Porque de hecho, sí se escribe de esa manera en algunos textos como más informales, ¿verdad? Para tratar como de no escribir mucho, pues escribimos ahí el extreme, ¿verdad? Pero estuvo bien. Me gustó. Lo vamos a dejar. No me lo esperaba, pero me gustó. Estuvo súper, súper bien. Esta palabra me gustó. Entonces, vamos con la siguiente, que sería... A ver... Sería, oh, ya casi llegamos al final. Ay, pero no sé por qué. This. Muy bien. Aquí tenemos the letter Y. Ay, ya me van quedando poquitos. Julia, are you there? Yes. Perfect. Okay, Julia. Give me your word with the letter Y. Yourself. Me encantó. Perfect. Creo que con you hubiera quedado perfecto también, pero yourself, o sea, se fue a lo mejor todavía. Okay, please, Julia, can you spell that, please? Okay, Y-O-U-R-S-E-L-F.
perfect. Yourself. Ahí lo tenemos. Tú mismo. Me encantó. Muy bien. Me encantó. Excelente. Y ahora, the final one. Last but not least. La última, pero no la menos importante. ¿A quién se la damos? Let's see, what about José Ángel? José Ángel, are you there? Perfect. Yes. Can you give me a word with the letter C? Z? Zoom. Nice. Zoom, como la plataforma, like this platform, isn't it? Muy buen trabajo. No sé por qué. Ahí está. Ok, please spell it. Su, ¿cómo es su? Su, no sé. Su. No pronuncio bien la O. Ok, vamos con O. Oh, es como relajado. Cuando oh. Nos, sí, cuando le dicen oh. Algo y usted dice, oh, eso ya lo sabía. Oh. Oh. Ok. Let's see. Z and then an oh, like this. Oh, oh. Good. Like this, right? Perfect. And there you go. Zoom. Perfect. Yeah. Algo que se me olvidaba, como les dije, que ¿cómo se llama? Que extreme lo podíamos utilizar de esta manera. Ay, no sé por qué de un solo me fui para la siguiente. Creo que fue porque vi que ya los tengo 6 minutos de más aquí. Y yo creo que algunos tienen que hacer otras cosas. I'm so sorry. Pero sí, aquí tenemos stream, right? Bueno, la manera como también podemos encontrar esta palabra is like this. Stream. Like this. This is like the formal way to write it. Esta es la manera formal de tenerla, extreme, con la E. Pero también lo podemos utilizar de esta manera y es completamente válido. Así que ahí tenemos extreme y extreme. Esta es the formal way. Oh, the one at the bottom. This one is the formal way. And this one is the informal way. So here we have it. Extreme and extreme. Las dos significan exactamente lo mismo. Ahora, teníamos una práctica, pero si seguimos con esa otra práctica, nos vamos a quedar aquí hasta las 10. Y entonces, no, ¿verdad? Sería demasiado. Ya tenemos sueño, ya nos queremos ir a dormir, unos queremos ir a cenar, otros queremos ir a ver algo, no sé. Así que, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, cualquier cosita, ya saben, grupo de WhatsApp y aquí estará el video en YouTube. Así que, por hoy, good night. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye-bye.